Tengo una duda. A ver, ¿cuál es, Mateo? Cuéntanos. Si el mar está compuesto de millones y millones y millones y millones y millones de gotas de agua, entonces, ¿de qué está compuesto el ser humano? Carne y hueso, ¿no? Sí, pero incluso la carne y los huesos deben estar compuestos de algo, ¿no? El cuerpo humano está compuesto de células. De células. Sí, me acuerdo que Células, alguna vez lo sí. leí y está compuesto de células. Sí, células, ya me acordé. Sí, estamos hechos de células. Incluso también los animales y los vegetales también están hechos de células. ¿Y sabes algo, Mateo? Cuando somos grandes, cuando ya somos adultos, tenemos alrededor de 50 trillones de células en nuestro cuerpo para poder estar formados bien. No estoy entendiendo nada. De verdad estoy muy confundido. ¿Qué les parece si podríamos dedicar este capítulo para hablar sobre las células? Sí, A mí me parece muy una bien. ¿Y buena ustedes, idea. niños, quieren hablar de las células? Bueno, pues, Entonces, ¿qué estamos esperando? Esta es ¡Cataplum! No sé si a ustedes, niños, les parece igual también allá en casita, pero a mí me gusta mucho conocer un lugar viendo un mapa. Para mí también. Es conocer y entender a través de un dibujo. Para entender a la célula, hoy vamos a hacer un pequeño experimento, un juego. Y para eso nos acompañan Fabio, Alison, Frida y Henrik. Ellos van a estar con nosotros durante este programa. El juego consiste en... Si ya se dieron cuenta, ya hay un dibujo de una célula. ¿Ya la vieron? Tienen 40 segundos para memorizar ese dibujo. Y luego ese dibujo va a desaparecer y van a tener que dibujarla de lo que se acuerden. ¿Ok? ¿Sí? 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 Sí. Bueno. Está muy sencillo. Esto lo hice yo. Empieza a correr el tiempo en 3, Dos, 2, 1. uno. Ahorita solo memorizan, ¿ok? Por ejemplo, la membrana nuclear protege al núcleo dentro de la célula. A ver, ¿cuánto nos ¿10 falta? segundos? 10, Nueve, 9, ocho, 8, siete, 7. Seis, 6, cinco, 5, cuatro, 4, tres, 3, dos, 2, uno. 1, 0. De lo que nos acordemos, los nombres que nos acordemos, los ponemos, ¿ok? Empiecen a dibujar. Vamos. A ver, un circulito. Todos están empezando con el circulito. Yo también me acuerdo que es un círculo. Acuérdense de también poner algunos nombres para ver si aprendimos algo, ¿ok? Entonces vamos a ver, porque se nos está acabando el tiempo. A ver, ¿de qué te acuerdas, Fabio? ¿De qué nombres te acuerdas? Nuclear, la mitocondria, vacuola, citoplasma, citoplasma. Citoplasma. Muy bien, wow. Alison, ¿de qué te acuerdas? Del núcleo del... Henry, ¿de qué te acuerdas tú? Del núcleo, del lisosoma, de la membrana nuclear. ¿Alguno de ustedes se acuerdan dentro de la célula qué es lo que protege el núcleo? ¿Se acuerdan que les dijimos? A ver, otra vez. Membrana nuclear. Muy bien. Muy bien. Sí, yo creo que hemos aprendido bastante, entonces vamos a pasar a nuestro primer termómetro. Vénganse para acá. Fabio, tú nos vas a ayudar porque tú respondiste a la pregunta que hicimos. Así que en casita también ayúdenos a decir bien fuerte Cataplum a la cuenta de tres, ¿ok? Mateo, ¿nos ayudas también? Claro que sí. ¿Sí? Ok. Entonces a la de tres, vénganse de este lado para que nuestros amiguitos puedan ver el botón acá. Frida, de este lado, porfa. Y a la de tres decimos Cataplum. Una, dos y tres. ¡Cataplum! ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora que ya sabemos que las células son una especie de estructuras muy, muy pequeñas y que además cuentan con otros órganos, por supuesto, más pequeños. Pero, ¿qué serán? O más bien, ¿qué funciones tienen? Eso me causa cierto interés. Tengo que buscar las respuestas por mí mismo. ¿Puedo ir? Claro que sí, me parece excelente. Entonces, ¿qué les parece si vemos lo que nos preparaste para aprender más? ¿Les parece, niños? Vamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a decir bien fuerte Cataplum para que Mateo nos pueda poner la nota, ¿sí? A la cuenta de tres. Una, dos y tres. ¡Cataplum! ¿Qué tal, amigos?
Bienvenidos a una nueva nota. En esta ocasión, les quiero enseñar sobre las células. Bueno, la verdad es que yo no sé nada de las células. Por eso, estoy con una nueva experta, la doctora Alice. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Mateo? Oh, gracias. Gusta estar aquí. Gracias por saludarme. Ando buscando información para mis amiguitos. Si nos puede enseñar acerca de las células. ¿Qué tan importantes son para nosotros? Pues nosotros estamos formados por células, entonces imagínate qué tan importantes son. Para empezar, las células son bien chiquititas, entonces es difícil verlas. ¿No las podemos ver a simple vista? Entonces... ¿Ni con mis lentes? Ni con tus lentes. En un microscopio, algunos de los científicos se dieron cuenta sobre las partes que conforma la célula, ¿ok? La célula, pues como te digo, es muy chiquita y está delimitada como en una ciudad, por una membrana, ¿ok? Que vamos a poner que si esto fuera una ciudad, pues la membrana sería como la muralla de la ciudad, ¿ok? Vamos a hacerlo con esta plastilina para que puedas verlo mejor, ¿ok? Entonces, mira, pongamos que aquí está la muralla de nuestra ciudad y esta es la membrana. Esto hace que todo lo que está dentro de la célula no se salga de la célula, ¿ok? Se quede aquí adentro ella. Lo Muy tengo. Bien. Entonces, adentro de la célula está como una especie de líquido que dentro de ese líquido es donde están todos los organelos de la célula que van a tener diferentes funciones, ¿ok? El agua, ¿no? Como un agua. Esto se llama citoplasma. Citoplasma. Muy bien. Vamos a poner Hay que memorizarlo. Esto es el citoplasma, ¿ok? Muy bien. Entonces, dentro de la célula, pues hay muchos órganos. En realidad te voy a decir los más importantes, ¿ok? Vamos a poner que todos los rositas son diferentes tipos, ¿ok? De organelos que están dentro de la célula. Pero uno muy importante y también muy interesante es llamado la mitocondria. Mitocondria. Muy bien. Cada vez que ingerimos algo, entonces la célula lo procesa en la mitocondria. Y la mitocondria lo convierte en ATP y eso nos da energía a nuestro cuerpo para hacer nuestras actividades como ejercicio, incluso para caminar, para poner atención en la escuela y para muchas otras cosas. Bueno, después tenemos otro muy importante que se llama núcleo. Dentro del núcleo está la información que nosotros tenemos y que nos hace diferentes a todas las demás personas. Que a mí me hace diferente a mi hermana, a mi papá y me hace diferente a mis amigos, ¿ok? Aquí está el ADN, ¿ok? Nuestro código genético está en el núcleo y lo voy a poner aquí. Entonces, ya te di 4, el citoplasma, la mitocondria, el núcleo y la membrana, ¿ok? Entonces, aquí tengo un huevito. Si este huevito fuera una célula, ¿qué sería el cascarón? La membrana. Muy bien, la membrana, porque está delimitando todo lo que tiene el huevito. Entonces, si lo rompo y lo pongo en este plato, muy bien, ¿qué vendría siendo entonces la clara? El citoplasma. Muy bien, el citoplasma. ¿Y qué vendría siendo la yema? El núcleo. Muy bien, el núcleo. Entonces, última pregunta para que te saques un 10. ¿Qué es lo que contiene el núcleo? Ustedes también pueden contestarlo allá donde están. El ADN. El ADN, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por esta información. Gracias por invitarme. Claro. Así que, amiguitos, espero que hayan aprendido acerca de esta nota y nos vemos en el estudio. ¡Hasta luego! Después de ver esto que Mateo preparó para nosotros, estamos listos para hacer nuestro segundo termómetro. Pero para eso tenemos que jugar al avioncito. Y voy a invitar a Frida y a Hendrik a que pasen para ayudarnos a hacer este juego. Y ellos van a responder las preguntas, ¿ok? Entonces vamos a darle chance a Frida de que ella sea la primera. A ver, Frida, vamos a tirar la almohadita, a ver en dónde nos cae. ¿En el 5? Sí, en el 5, ok. Sí, Te voy a ayudar a moverlo un poquito. Y entonces, vamos, adelante. Eso. Ahora de vuelta. Muy bien. Ahí hiciste un poquito de trampa, pero bueno. Ok, la 5 dice lo siguiente. ¿En dónde se genera la energía dentro de la célula? La mitocondria. Muy bien, un aplauso. A ver, ahora entonces, Henry, es tu turno y nos vas a responder la pregunta que te toque. Ok, 7. La pregunta número 7, pero primero vamos a jugar.
Eso, muy bien, muy bien. Tienes práctica, Henrique, haciendo esto. Ok, y la pregunta 7 dice lo siguiente. ¿Te acuerdas en dónde está el ADN dentro de la célula? En el núcleo. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Vénganse! ¡Vamos a nuestro segundo termómetro! ¡Vénganse para acá! Mateo, nos vas a ayudar a decir Cataplum. En casita estoy seguro de que también tienen ganas de ayudarnos. Así que estén pendientes y vamos a decir a la cuenta de tres, bien fuerte Cataplum. ¿Ok? Los dos al mismo tiempo, dale. Vamos, al mismo tiempo decimos todos 1, 2 y 3. ¡Cataplum! Y ahora, Mateo, ¿qué piensas sobre las células? ¿Qué pienso? Creo que es algo muy interesante, una parte muy importante de nuestro cuerpo. Así es. Y sobre todo que hay una gran variedad, por ejemplo, en mi piel. Bueno, en mi piel hay muchísimas. Sí, sí. Exacto, todos tenemos células. Ustedes tienen células, Dana, Mateo, yo también. Y ustedes, amiguitos, también tienen muchas, pero muchas células que Dios ha puesto en nosotros. ¡Wow! Pero mira, yo tengo una duda. Últimamente se habla mucho sobre teléfonos celulares y estamos hablando, pues, sobre células. ¿Será que estos tienen alguna relación? La verdad, yo no sé. Yo no, la verdad, no me considero experto en este tema, pero por eso tenemos un invitado. Así que, niños, vamos a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero Adrián. ¡Fuerte aplauso! Bienvenido, bienvenido, ingeniero. Tome asiento, por favor. Gracias. Tenemos algunas preguntas para usted para que nos aclare si la tecnología y las células tienen algo que ver. ¿La tecnología celular qué es? Bueno. Telefonía y eso. Cuando escuchamos telefonía celular, ¿tiene que ver algo con eso? Sí, claro que sí. Ok. El nombre de la telefonía celular está basada en el arreglo que tienen las células, sobre todo en las plantas. Si nosotros viéramos con un microscopio cómo están las células en las plantas, veríamos que están todas juntitas así arregladas en filitas. Entonces, cuando los ingenieros estaban diseñando la telefonía celular, vieron que podían basarse en ese arreglo para poder acomodar así las antenas que soportan la telefonía celular. Porque, como nosotros sabemos, pues los celulares sirven para comunicarnos, pero no se comunican uno directamente con otro. Okay. Ajá, para eso utilizan antenas. Y las antenas están ubicadas en lugares específicos. Por ejemplo, en las ciudades hay muchas antenas. Y ese arreglo es muy parecido al arreglo que tienen las células en las plantas. Entonces, también por eso cada vez vemos que hay más celulares y más cosas porque necesitamos estar mejor comunicados como el cuerpo. Exactamente. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Están relacionadas con las células. Uy, muchas, muchas tecnologías. Como ya lo dijimos al principio, casi todo lo que tenemos de tecnología actualmente se ha basado en algo de la naturaleza. Okay. Específicamente, hablando de las células, se me vienen a la mente tres tecnologías. Uh-huh. Bueno, dos más, aparte de la telefonía celular. Okay. Por ejemplo, las computadoras fueron diseñadas a partir de la función del cuerpo humano. Así como el cuerpo humano tiene órganos, tiene el cerebro, tiene el corazón, las computadoras también están hechas de cosas muy parecidas, como el procesador, como las diferentes interfaces, los cables, la pantalla, como los ojos. O sea, todas esas cosas están basadas en el cuerpo humano. Y también hay una tecnología que utilizamos todos los días que está diseñada en base al cuerpo humano y a las células, que es la Internet. La Internet está diseñada a través de nodos alrededor del mundo, todos interconectados que comparten información. Ingeniero, pues muchas gracias porque aprendimos muchas cosas bien interesantes, ¿verdad que sí, niños? Sí. Entonces, acompáñenos a nuestro siguiente termómetro. Hemos llegado a nuestro termómetro número 3 y para eso vamos a jugar a los bolos. Y voy a invitar a Alison y a Fabio que por favor me ayuden. A ver, ¿quién va primero? Alison, vamos a darle a Alison. Aquí está la pelota. Tira, el número de bolos que tires va a ser el número de pregunta que te voy a hacer, ¿sale? Sí, sí, tire. ¡Wow! Casi chusa. Logró tirar 4. Ok, la pregunta 4 dice: ¿en qué se asemeja un teléfono celular a las células? ¿Qué
Que tiene muchos componentes y cada uno tiene su función. ¡Muy bien! Bien contestado. A ver, ya voy, ya casi termino. Ahí te va, Pablo. Vas a ver. ¡Wow! Otra vez, cuatro. Otra vez. Ok, la pregunta es, tres tecnologías que están basadas específicamente en las células. La telefonía celular, las computadoras y el internet. ¡Y el internet! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Fíjense, vénganse! ¡Vamos a nuestro termómetro! Le van a dar a Alison y Fabio, porque ellos dos fueron los que contestaron y contestaron muy bien. A la cuenta de tres, de este lado, Fede. Vénganse para acá. Una, dos, tres. ¡Cataplum! Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Que siguen con nosotros en Cataplum. Hasta ahorita hemos estado aprendiendo mucho sobre las células, pero vamos a seguir aprendiendo mucho más. Así es, pero yo quiero ver una célula, o sea, real, tamaño real, o sea, en verla en grande, ¿cómo es? ¿Pero cómo puedo hacerlo? Pues no creo que puedas muy, muy fácilmente. Lo que pasa es que las células son muy, muy, muy pequeñas. Entonces, para poder verlas, no se puede ni con una lupa. Necesitamos un microscopio. ¡Oh, sí! Lo habíamos mencionado en mi nota. Tengo un amigo que tiene un microscopio. ¡Wow! Así que supongo que preparé una nota para que lo podamos ver. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, sí, vamos a ver esa nota. Vamos a verla entonces. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva nota. En esta ocasión estamos en un bonito laboratorio. Y hoy les voy a traer nueva información. Por eso estoy con la química Nuria. Le quiero preguntar acerca de ese aparato que tiene usted ahí. ¿Qué es? Ok, este es un instrumento, se llama microscopio. Sirve para ver cosas que no podemos ver a simple vista, como células, parásitos y bacterias. Cuenta con diferentes lentes, así como los lentes que tú traes, nos acercan a las cosas que no podemos ver a simple vista. Por ejemplo, te voy a enseñar. En esta laminita de vidrio nosotros podemos poner una gota de sangre, y podemos observar células de nuestro cuerpo. En el microscopio encendemos una lucecita y podemos graduar para poder ver las células que hay en nuestro cuerpo. ¿Y son muchas? Son muchísimas. Wow. Te voy a enseñar también qué podemos ver. Mira. Fotografía. Así es. Estas son las bacterias que nosotros podemos ver también en el microscopio. ¿Y esas son las que estaban en la sangre que usted estaba viendo o estoy perdido acaso? Bueno, lo que nosotros estábamos viendo son células de la sangre. Estas que te estoy mostrando son unas bacterias que también las podemos ver. ¿Eso quiere decir que son peligrosas o algo así? Sí, por eso debemos nosotros lavarnos las manos y tener ciertos cuidados. Vaya, eso me lleva a esa pregunta. Entonces, ¿cómo se ve una célula? ¿Acaso todas se ven como esas? Ah, no, Mateo. Las células, por ejemplo, de la sangre se ven muy diferentes a las bacterias y todas tienen formas y tamaños y colores diferentes. ¿Todas las células desempeñan las mismas funciones? No, todas las células no desempeñan las mismas funciones. Las células de nuestra sangre son células que nos benefician de una u otra manera. Pero, por ejemplo, estas bacterias que también las podemos ver en el microscopio, pues son bacterias que nosotros no deberíamos tener, ¿verdad? Por eso debemos de cuidarnos. Entiendo. Eso quiere decir que si son muchas células, ¿algunas células trabajan en equipo o algo así? Así es, muchas células de nuestro cuerpo trabajan en equipo. Estoy muy feliz por esta información y seguro nuestros compañeritos habrán puesto atención. Doctora, permítame estrechar su mano. Amiguitos, nos veremos en el estudio. ¡Hasta luego!
decidido aprender sobre el mundo de los microscopios. Así es, especialmente para mí. Sobre todo porque parece algo similar a un superpoder. Pero para ver si aprendimos, vamos a hacer un juego que sería nuestro cuarto termómetro. Para eso vamos a invitar a Frida y a Henrik a que pasen. Vamos a jugar a los aros y los conos. ¿Saben cómo se juega? Simplemente en que caiga el aro dentro del cono. ¿Listo? Vamos a dejar que Frida juegue primero. A ver. Casi. Y otro intento. Vamos a dársela por buena porque sí le atinó. A ver, esa pregunta dice así, Frida. ¿Todas las células, de acuerdo a lo que vimos en la nota, todas las células se ven del mismo tamaño en el microscopio? No, depende cómo estén chiquitas o grandes. Ok, ¿y eso te acuerdas de qué dependía? Del microscopio. Del microscopio y de la función de las células. Muy bien, vamos a darle un aplauso. Okay. A ver, gente. Fuerte aplauso. Vamos a ver qué pregunta te toca. ¿Tira los conitos? ¿Tira el aro? Ok, casi. A ver. Casi. ¿El azul? ¿Le damos la pregunta azul? Ok, la pregunta azul dice de la siguiente manera. ¿Te acuerdas si todos los microscopios son iguales? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque cada uno tiene su potencia de ver las cosas, las células, lo que podamos ver allá adentro, ¿verdad? Muy bien, vamos a darle una pausa y vamos a pasar a nuestro termómetro. Termómetro número 4, ya casi llegamos al final de nuestro termómetro, así que bien fuerte, vamos a ponernos de este lado, Henrik, y vamos a decir bien fuerte Cataplum. En casita nos van a ayudar a decir Cataplum también. Una, dos y tres. ¡Cataplum! Hemos visto que si por fuera los seres humanos y todos los seres vivos somos muy complejos, a nivel microscópico somos mucho más. Así es, Dios el gran creador del mundo, de todo lo que existe, nos ahorró detalles en formarnos, es una máquina perfecta. Y nosotros necesitamos un microscopio para ver todas esas maravillas, las pequeñas células. Exacto. Es sorprendente, pero en cambio Dios, Él no necesita ningún microscopio. Él nos ve de cerca siempre. Exacto, y además, Él creó cada célula y cada una de sus funciones, y eso lo hace un ser maravilloso. Exactamente, y que tenemos a alguien que nos va a hablar un poquito más de eso. Él es un amigo, un invitado especial, él es nuestro amigo Andrés. Vamos a recibirlo con un aplauso. ¡Un fuerte aplauso! Gracias. ¿Cómo están, pequeños y pequeñas? Es un gusto estar con ustedes. Tengo algo que platicarles. ¿Saben qué es esto? Un bloque. Te voy a prestar uno a ti. Te voy a prestar estos dos a ti. Te voy a prestar este a ti. Gracias. Este va a ser para ti. Gracias. Este para ti y este para ti, Fabio. Yo me voy a quedar con estos. Quiero hacerles una pregunta. Cuando juntamos estos ladrillos, podemos hacer diferentes construcciones, ¿sí? ¿Cómo qué podemos hacer? Una casa, excelente. ¿Alguien más? Un puente, muy bien. Cuando Dios creó todo lo que existe, lo creó solamente con su voz. Y sabes, todo lo que hoy conocemos y todo lo que creó Dios forma parte de un sistema. Es decir, Dios creó cosas desde las más pequeñas hasta las más grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente todo cuanto conocemos es creado por células o compuesto por células. Dios se preocupa tanto por nosotros que nos ha creado desde lo más pequeño hasta lo que conocemos hoy. Y quiero leerles algunos versículos que tengo de este lado para que ustedes se den cuenta que esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó. Otro quiero ponerles, por ejemplo, Salmo capítulo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Recuerden entonces que Dios nos creó desde lo más pequeño como una célula hasta lo más grande como conocemos ahora. Muchas gracias. ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Sí? Ok, para ver si aprendimos, vamos a nuestro último termómetro. Mateo, en este programa y hasta donde vamos ahorita, ¿has respondido tu pregunta del inicio? Sí, es cierto.
Bueno, aprendí que nuestro cuerpo está hecho de células. Ajá. Los grupos de células que comparten pues cierta semejanza son los que forman nuestros tejidos. Así es, esos grupos de tejidos semejantes conforman nuestros órganos. Muy bien. ¿Qué les parece si pasamos a nuestro último termómetro o nuestro último juego para ver qué tanto hemos aprendido y qué aprendimos de la historia que nos contaron hace un momento, ¿ok? Vamos a participar todos en este termómetro. Ya se me estaba olvidando el micro y la tarjeta de las preguntas, así que ¿quién va a ser el primero? ¿Quién nos va a ayudar primero? ¿Fabio? Vamos a pasar, Fabio. ¿Ok? Vas a saltar y mientras estás saltando te voy a hacer la pregunta. No puedes dejar de saltar porque si no, no te hago la pregunta. Sale. Ok, más alto, más alto, más alto. ¿Te acuerdas por qué debemos de cuidar a las plantas? ¿Por qué debemos de respetar plantas y animales? Porque ellos son creación de Dios. Muy bien. ¿Quién sigue? Un aplauso. ¿Quién sigue? Vamos, Henrik. A ver. Yo vi que puedes saltar más alto. Yo siento que puedes llegar más arriba. Eso. A ver, ¿te acuerdas? ¿Quién creó nuestras células? Dios. Muy bien. Dios creó nuestras células. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Allison? Vamos a pasar para acá, Allison. A ver. Y empezamos a saltar. Eso, arriba, más arriba, más arriba. ¿En qué libro de la Biblia, te acuerdas, Allison? ¿En qué libro de la Biblia se habla sobre nuestra creación? En Génesis. En Génesis, muy bien. Han respondido muy bien. Vamos a ver. Sí que Frida, a ver si nos mucho. Responde la bien. La última pregunta ya tenía el termómetro. Y en casita, a ver si también se saben las respuestas. Cuidado, Frida. Frida, ¿te acuerdas desde cuándo Dios pensó en nosotros para crearnos? Desde que estamos en la panza de muy bien, desde la panza de nuestras mamás. Así que vamos a nuestro termómetro. Es el último, termómetro. Vamos entonces a nuestro último termómetro. Mateo, ayúdenos. En casita también ayúdenos a decir cataplum bien fuerte a la cuenta de tres, ¿ok? Una, dos y tres. Recuerden, amiguitos, que debemos de alimentarnos bien, debemos de alimentar bien a nuestras células para que estemos grandes y también para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Síganos en Cataplum y nos vemos en el próximo programa.